Yo, I thought I was gonna die. We're gonna do a little block tour. Me gusta tu país también. Aquí somos de calle y si somos. Corremos con tigres, no con palomo. Tú tienes tu gente que me dan cuchillo, los míos son gatilleros y te dan bromo. Es que aquí yo, what's good? It's your boy. Hold on. Hey, quiero que manito. It's your boy, Miko Worldwide, back outside. Diferente barrio. Or barrio diferente. Tú sabes. Hey, man, make sure you like, comment, subscribe. Right now, I'm with my main man, Brian. Es un artista aquí en Herrera. Hey, man. Hey, BA1. This is it. My blog. Welcome to my blog. Welcome to Santo Domingo Este. Welcome to Herrera. Welcome to the Calentón. BA1, el de la Condado 7, ellos saben de mí ya. Yeah. Estamos aquí en el barrio, Miko Worldwide, Alex Worldwide detrás de cámara, Yoshi por ahí, el camarógrafo por ahí que andamos rulay. Estamos aquí, vamos a hacer un pequeño recorrido enseñándole a ustedes lo que es mi barrio, de donde yo vengo, la vivencia que es de nosotros y cómo estamos fluyendo actualmente en el mundo musical. BA1, el de la Condado, apréndese mi nombre, que lo de nosotros es para arriba que va normal. Vamos a darle. BA1. Tú sabes. Yeah. Hey, Brian, estamos aquí en Herrera. Es tu bloque, ¿sí? Tu neighborhood. Yeah. Man, Herrera, la casa. Tú. La Marta de todos los talentos actualmente. ¿Tú nací aquí? Yo nací en Santo Domingo Este, San Isidro. Ok. Pero me he mantenido en esas dos zonas, Herrera y San Isidro. Hey, so... somos de aquí. I've heard some of your music. Yo escucho tu música. Es bueno, muy bueno, yeah. Duro. Yeah, gracias. Thank you. Ya, yeah, manito. ¿Cuánto tiempo tú cantar? How long have you been rapping? 4 years. 4 años, sí. Ya tú sabes, 4 años, hey, duro, mucho sí. Tiempo, man. Forzando, la normal. Sí. La estamos forzando, andamos detrás de un sueño. Man. Y poco a poco se nos está dando la vuelta, lo estamos logrando, normal, con la bendición de Dios. Mm-hmm. Estamos coronando. ¿Cuál es tu inspiración? Inspiración. Your inspiration. Yo me inspiro con todo. Uh-huh. Hasta de una gente verla caminar, yo me inspiro con todo. Tengo mucha influencia con la artista de mi bloque, de mi país, lo que representan, Lápiz Consciente. ¿Entiendes? Sí. Lápiz Consciente es una de mis mayores inspiraciones. Me gusta mucho Cancerbero. Yo me influencio con todo. Con todo, normal. Entonces, puedo fluir con lo que sea que yo vea. La inspiración mía está en todo lo que yo vea y en lo que me guste. Pero ahí estamos, dándole. En la madre, normal. Familia. Yeah. Ya tú sabes. Este es mi bloque. Ya ustedes saben de Maybe One, la vuelta, el de la Condado. Familia. Aquí en la Condado. Estamos coronando con la bendición de Dios, normal. La estamos forzando, como dije anteriormente. Pero ahí estamos, en la colada, uno detrás de otro nos vamos. Okay. ¿Entendiste? Okay. Sí. So, yeah. Una pregunta personal. ¿Cuál es tu favorito artista? Cancerbero. Sí. Yeah. Cancerbero. ¿Por qué? Es mi artist favorite. Porque influenció mucho en mí, en mi vida personal. La profundidad de su relato a través de su música influenció mucho en mí. Y eso fue más en lo personal, pero ya a nivel de artistaje, los tigres míos, lo que representan el país. Okay. Ahí está mi influencia. Ahí está mi inspiración. Última pregunta. What is the vida? ¿Cuál es la vida like aquí en Herrera? ¿Cuál es mi vida? No. ¿Cuál es la vida? ¿Bueno, no bueno? ¿Te gusta? ¿Tú no gusta? Yo amo mi barrio. Amo mi barrio. Mm. Amo mi país. Me siento orgulloso de donde yo vengo. Si volviera a nacer, yo le diría salir del mismo lado de donde vengo forzándola. Okay. Hay mucha palomería, mucha gente que andan haciendo disparates por ahí de todo. Pero como quiere, eso ayuda a uno a desenvolverse y a tener el ojo vivo en la calle. Normal.
Pero si yo tuviera que volver a nacer y me preguntan dónde tú naces, yo digo Herrera en la casa, dominicano y ya, quiqueyano, normal. Ya tú sabes. Hey man, so right now, hold on. We're here. I see you have a lot of people out here, a lot of friends, a lot of artists. Let's introduce, let's see who's out here. Yeah, let's hablamos. Sí. Este es mi blog. Ahora yo les voy a mostrar a ustedes lo que son parte de mis amigos, la gente que crecieron viéndome y los que siempre están conmigo desde ser apoyándome. Este es el bloque. Esas son mi familia, normal, mis amigos, toditos los que me vieron crecer desde siempre. Y. Hey, ¿qué es lo que, bro? Aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre? My name is Carlos Gabriel Marmoleo. It's a long name. Carlos. Carlos. Gabriel. Ajá, exacto. Y the otro nombre, Carlos Gabriel. Gabi, me dicen Gabi. Ok, ya tú sabes. Hey, man, un placer. AKA Gabi Claudin. Bueno. Claudia Niles. ¿Qué es lo que es, bro? Bien, ¿cuál es tu nombre? Alejandro. Alejandro, un placer. Claudia, Carlos también. Claudia. Carlos, igual. ¿Qué es lo que es, bro? Claudia Niles. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que es, bro? Amigos, familia, normal. Aquí están todos los muchachos. Aquí está el Tiki. René, normal, el business. Normal. Estos son los muchachos que también la están forzando, al igual que yo. Ñaño Ren en la casa, Vengo HR. Esos son los menores que la están aplicando y están representando el bloque como se debe. Normal. Ok, bueno, bueno. Eres un artista grande, yeah. Ya tú sabes, ¿no? Yeah. Ñaño Ra. Como te digo, todo frío, una sola, Ñaño Ra. Demonio de Herrera, si no son demonios, son niñas, para que estén claros. Vengo a ser. Todo frío, chévere, ¿no? Es el copa, pana mío, desde cero. Juanito en la casa. Juanito, el que sabe de la finanza, el que ayuda al loco con lo empujanito y la vaina. Ahí está Quinito, la gente mía desde siempre. Misión. Dale para acá. Misión a 30, Altita también. Pana mío. También. Yeah. Pana mío, él. Bueno. Forzándola también. Creo que. ¿Cuál es tu Instagram for the people? Misión a 30, arroba Misión a 30 en todas las plataformas digitales. Me pueden buscar así mismo, Misión a 30. Okay, artista, make sure y'all go follow him, man. Yeah. Gracias, man. Yan Design, mi mano derecha, best friend. Normal. Yes, sir, ya tú sabes. Nosotros somos que la estamos portando desde cero. Van a ver, van a tener que hablar con nosotros. Humildemente, no arrogancia, eso es persistencia. ¿Entendiste? Tienen que hablar con nosotros, porque nosotros estamos trabajando para algo. Y se nos está dando poco a poco con la bendición de Dios. Me llega. Entonces, ya tú sabes. Este es el bloque. Hey, y'all see what it is, man. So right now, we outside. We on the block. We're going to do a little block tour. He's going to show us around. The barrio shows around the neighborhood. And yeah, man, stay tuned. Make sure y'all like, comment, subscribe. Yeah. Hey, man, so right now, ahora, we're gonna do a barrio tour, man. So, un tour de barrio, ya tú sabes. Yeah, yeah. Hey, man, dime. Estamos ahora dando un pequeño recorrido de lo que es la favela, el calentón, donde muchos no quieren meterse. Pero nosotros somos de aquí, nosotros somos que representamos. Aquí tanto los compañeros que la están forzando con uno, normal. Y ya tú sabes, estamos activos. Estoy sonando y ya tan celoso para le estoy dando por el brillo en mi cadena. Ajá. Estoy sonando y ya tan celoso para le estoy dando por el brillo en mi cadena. Toditos se están llenando. Herrera me conocen y ya se está comentando que hay uno que está subiendo y es la cara y la condado. ¿Qué pasa? Yo doy tanda y uno no le baja. Estoy poniendo a suda mucho y nadie se pone la faja. Me quieren ver un poli, dale martillo a mi caja por la fama y el sonido. Ya cualquiera se rebala. Mira cómo se llenan. Mira cómo se llenan ahí. Mira cómo se llenan. Mira cómo se llenan ahí. Mira cómo se llenan. Mira cómo se llenan. Mira cómo se llenan. Mira cómo se llenan. Bom, 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 bom. Es un momento que mi mom. Normal. Dale, nah. Ñaño Ra, rompe con un toque. Duro, toque duro. Duro, manito. Durísimo. Durísimo. Oye, aquí somos de calle y si somos, somos. Corremos con tigres, no con palomo. Tú tienes tu gente que menean cuchillo, los míos son gatilleros y te dan bromo. Es que aquí somos de calle y si somos, somos. Corremos con tigres, no con palomo. Tú tienes tu gente que menean cuchillos. Los míos son gatilleros y te dan plomo. Los míos son gatilleros porque desde cero vienen dando vales. Ningún tiempo hay que chocharse, todo el tiempo que hay que aplicarla. HR, donde en este tiempo el menor te la jala. Si hiciste un paquete raro, voy que se te va la para. Tú estás loco, no quisiera verse, recordé el pasado. Tengo pana preso y otros que también me lo mataron.
Te lo vamos a dejar hasta ahí, para que no copien. El demonio de Herrera, dale, me sea bronca. Ya tú sabes. A 30, manito, yo como dice la vuelta, oye, 3 kilos en la balanza y la venta va subiendo. Los menores que cogieron la calle están consumiendo, estamos plantados. Ya no se puede estar durmiendo, que nos mandan preventivo, en verdad, no te estoy mintiendo. El punto ya está sonando. Sicarios están vendiendo, que detesta la DNCD cuando vienen bajando. Los viciosos van comprando y la bola está regando, que la droga donde el misionero la nota está dando. Lo voy a parar ahí, en verdad, mi son atrevido. Te voy a rapir una vaina de lo que se está viviendo hoy en día. Oye, el sistema de la vida cada día está más peor. Mucho atraco, mucha muerte, lo que se vive a diario. En la vida uno no sabe que lo que no va a pasar. Pilepana con careta dispuesto para traicionar. Yeah. Mami me dijo, nunca creas. Mira bien quien te saluda. Otros te miran de frente y de espalda de ti hablarán. Está la misma delincuencia para los tiempos de Gilbert, pequeño y la rabia. El vaqueo de la azotea, despachan por la ventana. Se tiran por la radio, vaquean ese cótomo. Tiene una bota negra, cuidado, si es de los monos. Hey, man, you heard it first. Yo, you heard it first right here on the Miko Worldwide YouTube channel, man. Hey, man. Miko Worldwide in the building. Hay que hablar con nosotros, Herrera en la casa, lo que representamos ya aquí. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Man, just giving the artists the exposure that they need to grow and get better and bigger. Ya tú sabes. Hey, bro. Herrera TV Show en la casa. Ven acá. Él es un artista. Blogger. Blogger. Ven. Jotin Fred, el creador de Herrera TV Show, de los menores que están impulsando a uno, normal, con la música. Él es el que apoya y sube todos los contenidos de los tigres. Él está atado con nosotros. Herrera TV Show, sigan la página Herrera TV Show. Dale ahí, dale cotorra. Sigan la página, que la vamos a aprender. Todos los nuevos talentos, lo estamos apoyando. Denle para allá, la gente mía y la gente de Woman Die, la vamos a apoyar. Worldwide, Miko Worldwide. Miko Worldwide. Herrera TV Show, Herrera TV Show de este lado. Sigan la página y estamos activos para apoyar a todos los nuevos talentos de todos los lados. Ya tú sabes. Vamos, vamos. Hey, man. So what? Hey, dime. So, dime, growing up here, the neighborhood, no, the neighborhood is, ¿cómo se dice? How do you say, like, it's a safe neighborhood, or? Que si es un barrio tranquilo, seguro. Esto es el calentón normal, no le puedo mentir, pero aquí estamos en familia, todo el mundo sabe de nosotros, pero aquí no hay palomaría con nadie anda haciendo tollo. Pero hay muchos que no les gusta meterse para acá. Say nobody do shitty stuff, nobody trying to do shitty stuff, but okay. People don't like to come here. Okay, so it can be a dangerous neighborhood, but because tú tienes familia aquí and tu amigos aquí, it's more kind of can be chill. Que puede ser un barrio calentón, que peligroso, pero que como tú tienes familia, tú te sientes seguro. Sí, sí. Como dije anteriormente, si a mí me dicen si tengo que volver a nacer de nuevo, yo elijo de donde yo vengo. Dominicano y ya. Quiqueyano. He gonna take like the opportunity to be Dominicano again. So he said if you, okay. He say if he can born again, he gonna choose to be Dominican always and always. Ya tú sabes. If I had it. Love his country. I love his country too. Yeah. Me gusta tu país también. Outside with it, we on the block, Herrera, man. You see, it's a real live action, everything. Like, the people are out, kids are out, familia de todo aquí. Sí. Esto es cultura normal, hay que hablar con los dominicanos. Donde llegamos nosotros, marcamos la diferencia como se debe. Sí. Y ya, cultura. I love you, the ghetto. Normal, I love you, the ghetto. Miko Worldwide in the building. Love the ghetto, ya tú sabes. Ya tú sabes. Hey, ¿dónde es the studio? The studio. Bueno, aquí está sí. KM Polanco. Aquí están los menores que representan. Hay mucho talento ahí en Herrera. Yo actualmente grabo con Albert Jose.
hay que hablar con Albert Jose, la cabra mía. Estoy casado con ese tipo actualmente porque él es que me tiene a mí musicalmente como es. ¿Entendiste? Me fricé con Albert Jose porque ese es el tipo que me pone a valer musicalmente. La cabra, igual que yo, la fluidez de nosotros es bacana. Albert Jose, apréndanse ese nombre, Albert Jose. Hey man, so this is Boom Boom, his song. Ya tú sabes, Boom Boom. Boom Boom, B1 in the building. Ellos saben de mí, ya me voy a quedar con todo. Boom Boom en la casa. Dale un disparo. Yo, pero como se llena cuando suena en el tipo, pero no me dicen nada porque anda con mi popo. El de la cuna toda también es su dueño. Al ver yo se suelta pita, déjame escuchar mi voz. Mira cómo se llena, ay, mira cómo se llena, ay, mira cómo se llena, mami, mira cómo se llena, ay, mira cómo se llena, mira cómo se llena, ay, mira cómo se llena, ay, mira cómo se llena, ay. Duro. Estoy sonando y ya tan celoso para le estoy dando por el brillo en mi cadena donde tú se está llenando. En el reggae me conoce que ya se está comentando que hay uno que está subiendo y el atraque la conda. ¿Tú qué pasa? Yo doy tanda y uno no le baja, te pone la suda mucho y nadie se pone la faja. La quieren ver un boli, dale martillo a mi caja por la pama y el sonido le pone que se rebala. In the building. We outside in the building. Y'all through cyber with Brian, man. Yeah. Milani, ¿dónde tú eres? Estoy por aquí de Buenos Aires. Oh, ¿naciste aquí? Ajá. Oh, qué bueno, mi nombre es Alex, un placer. Ok. Ya. ¿Tu nombre? Naomi. Naomi, qué linda Naomi. ¿Naciste aquí también? ¿Qué tiempo tienes viviendo por aquí? Bueno, yo nací aquí. ¿Todos los años que tú tienes has sido aquí? Oh, qué bien, qué bien. Me alegro verte. Eres una morena muy linda. Gracias. Muchas bendiciones. ¿Y en qué estaban? Bueno, estamos de fiesta, hoy cumplimos 15 años. ¡Oh, quinceañera! La ¡quinceañera! Oh, ¡oh, un aplauso! ¡Bendiciones! Para ¡gracias! Sí, sí, sí. ¡Bendiciones! Es bueno. Ya ustedes saben, con Mico Guayguay, aquí en Herrera, no bulto. Ya. Yo, dime, dime. Nada más croqui en Estados Unidos. En motocicleta. Sí, yo, I thought I was gonna die. Yo, I thought I was gonna die, bro. Ya tú sabes, man. Hey, make sure. Man, wait, come right here. Hey, man, make sure y'all follow him on Instagram. Make sure y'all follow him on Instagram. Ñaño Rato, lo siga ya. Sí, dame tu Instagram for the gente. Ok, VA1, Brian Aquino, VA1, Brian Aquino, a.k.a. VA1. Ñañorra, me pueden buscar por todas las plataformas digitales, Ñañorra. Si no son demonios, son niñas, para que estén claros. Una sola bandera, de bloque tanto. Hey, man, muchas gracias, porque es una oportunidad por todos, tú sabes. Yeah. Hey, gracias, manito. Hey, man, make sure y'all like, comment, subscribe, follow, man. We outside, active block shit, man. Herrera. Yeah. So I was saying, like, the tú tienes mucha música, ¿sí? Mucha. Sí. Muchísima música en la gaveta que casi la estamos dando para afuera. Y lo único que necesitamos es el apoyo para nosotros poder expandir nuestro producto a nivel ya anglosajón, normal, mundial. Nosotros somos casi mundiales. Lo único es que estamos forzándola, pero ya estamos ahí. Estamos ahí, ellos saben de mí, ya estamos ahí. Entonces, lo que te digo, mucha música en camino, muchísima música. Hey, man, so you know the vibes, though. You know that what that means is that we got to re-up, do otro video. Hey, man, more exposure for these artists. Let's go up, up, up. Ya tú sabes.